Así es, estamos en el Culiquitaca del espectáculo como cada viernes, felices y contentos como debe de ser. Espero que así sea, ¿eh? Bueno, pues ya estamos listísimos para bailar, mover a todo lo que da. Culiquitaca ti, culiquitacata. Y así, pues ya estamos listísimos para presentarles los chismecitos del día de hoy, viernes. La historia de Gloria Trevi es tan cruda que la productora Carla Estrada decidió que la bioserie que prepara de la cantante no será contada tal cual en televisión. La historia de Gloria no se puede contar al 100% en video porque son escenas muy fuertes. El gran mérito de la bioserie, reiteró la realizadora, es que la cantante es quien la relata. Aunque recaba los testimonios de chicas que vivieron con Gloria y Sergio Andrade, Carla Estrada no tiene entre sus entrevistas a Mari Boquitas, quien fue por muchos años la mujer más cercana al artista. Y así, pues la verdad no es una vida fácil, pero sí es una vida fascinante que a ninguna otra cantante, actriz en el mundo le haya pasado ni haya resurgido como lo ha hecho Gloria Trevi. Añadió la productora que la bioserie constará de 50 capítulos y ha sido tan complicado armarla que el equipo de escritores se ha atorado en el proceso. Y a la fecha tienen 26 episodios. Carla Estrada espera tener lista toda la historia a más tardar en marzo del 2022. Aunque aún no tienen fecha para arrancar grabaciones, ojalá que atrape al público porque finalmente es una historia real contada por Gloria Trevi que por primera vez quiere hablar, decir lo que siente, lo que vivió, le dolió, disfrutó y cómo salió adelante. Y bueno, pues continuamos con el culiquitaca del espectáculo y es que Maluma, Kanye West, Kim Kardashian y su hija North, Pharrell Williams, y Bella Hadid asistieron junto a otros famosos a la despedida en forma de espectáculo de luz, sonido y moda que la firma Louis Vuitton le dio al fallecido director creativo de su línea masculina. Virgil habló a la luz de las estrellas en Miami. El desfile de la colección masculina de Louis Vuitton para la primavera 2022 se realizó el martes por la noche junto a un estadio para deportes náuticos a orillas de la bahía de Vizcaya. Fue un espectáculo a la altura del talento y la creatividad de Habló, según las crónicas de los medios y las imágenes disponibles en internet. El diseñador creador de la marca Off-White tenía 41 años cuando el pasado domingo falleció a causa de un cáncer raro y muy agresivo. El presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton, Michael Burke, destacó del fallecido diseñador que usaba la plataforma que tenía para romper fronteras, para abrir puertas, para arrojar luz sobre sus pasiones creativas, el arte, el diseño, la música y, por supuesto, la moda. Este es el Culiquitaca del espectáculo como cada viernes aquí en Estrella TV. Yo soy Janet Ruiz. Nos vamos bailando. Culiquitaca ti, culiquitaca ta. Tacata, tiquitaca, tacata, tacata, tiquitaca ta.